Buenas tardes, amantes del terror. Bienvenidos a un resumen más de la información del género del terror de esta semana. Vamos directo a las noticias. Esto es Reportando el Horror. ¿Son ustedes aficionados de la película The Fog de John Carpenter? Resulta que hace unos días lo entrevistaron en el sitio web NME y le hicieron algunas preguntas relacionadas a esta película, quizás si tendríamos más historia, más películas, más versiones, en fin. Esto fue lo que contestó el director. Se ha hablado de una secuela de The Fog. Se ha hablado de secuelas para muchas de mis películas. Simplemente no han sucedido todavía por varias razones. Pero sí, hemos hablado de ellas y estoy abierto a ellas. Muchos de ustedes ya sabrán que la película Godzilla vs. Kong se estrenará el 31 de marzo. Para todos aquellos aficionados de esta película, les contamos que tendrá una novelización que saldrá a la venta el 6 de abril. Tendrá 352 páginas y será publicada por Titan Books. El reboot de Constantine ya está siendo producido y no tendrá ninguna relación con la película de Keanu Reeves ni tampoco con la serie de Matt Ryan. También el sitio web Deadline nos informa que será producida para la plataforma de HBO Max a cargo de J.J. Abrams y que esta versión será más oscura. Se anunció que Tim Burton se dirige a la pantalla chica con una serie live action que será centrada en Wednesday Addams, o mejor conocida como Merlina Addams, para la plataforma de Netflix. La plataforma Shudder anunció que la serie Creepshow tendrá una tercera temporada y se espera que llegue este año. De hecho, también anunciaron de una vez que la segunda temporada se estrenará el próximo 1 de abril. Y finalmente, Timothy Ahanto ha sido elegido por New Line Cinema para dirigir el remake de la película Tren a Busan, una película surcoreana basada en zombies, y será producida por Atomic Monster, la cual está a cargo de James Wan. Con esta noticia finalizamos el resumen de la información. Mi nombre es Amy y nos vemos la próxima semana en una cápsula más de Reportando el Horror. Hasta luego. You will die in 7 days.